con nuestra compañera Natalie, su bebé, que también representa la mujer PRDista en esencia, de una familia que ha hecho grandes aportes al partido y a través del partido también a nuestro país. Entonces, para mí es un privilegio poder estar aquí. Decirles a quienes tal vez no conozcan mucho de mí, que vengo de una familia humilde que a través del trabajo y de la dedicación pudo hacer una zapata y lograr grandes sueños. Pero sobre todo, que dejó impregnado en la gente ese deseo de ayudar, de aportar, poder servir, poder aportar a través de la política. Y yo sé que a través de la diputación podremos hacer mucho más. Por eso nuestro eslogan es: se puede hacer más. Porque estamos seguros de que hay muchas cosas que se pueden potencializar, que no hay necesidad de que se queden ahí, que salgan a la gente. Y por eso uno de mis grandes eslogans cuando voy a los lugares y hablo con la gente es: humanicemos la política. ¿Eso qué era Peña? ¿Qué era Peña? Peña era con la gente. Y por eso ese eslogan tan famoso que a mí me llegó al alma, todavía lo recuerdo: primero la gente. O sea, primero trabajemos para la gente. El diputado es un defensor de los derechos sociales y evidentemente hay que trabajar con la gente. Que la gente entienda y vuelva a confiar en los legisladores. Les pido a cada uno de ustedes que no desmayemos, que no descansemos, que trabajemos para lograr este gran objetivo de que el PRD y cada uno de nosotros tengamos una diputada el próximo 5 de julio con Dios delante. A trabajar, PRDistas. Emeline Valdera, tu diputada, porque se puede hacer más. Por la circunscripción número 1, Distrito Nacional.